No, está muy padre. De primer mundo, yo creo que vamos a estar bastante cómodos aquí. Una mezcla de sentimientos entre lo de ayer y lo de hoy, me imagino, ¿no? Sí, digo, ya teniendo muchos años en la Ciudad de México y todo, pero aquí venimos con una gran disposición de ganarnos a la gente, de adaptarnos lo más rápido posible, porque así lo va a demandar el torneo, ¿no? Sin lugar a dudas, el venir a Aguascalientes debe ser una gran ilusión, ¿no? Sí, venimos con muchas ganas. Parece ser que el equipo puede hacer un gran torneo y esperemos, ¿no? que la gente responda. Nosotros, pues por nuestra cuenta, vamos a responder, eso es un hecho. Y ojalá se compagine todo. Dejamos que sigas con el Gracias. programa. Hacer mención de todos los esfuerzos a 10 días de la inauguración del Estadio Victoria. El proyecto e iniciamos la ejecución. Y para su etapa final. Pero es un estadio histórico, orgullosamente presentando, ha sido lo más acertado. En primer lugar, le estamos aportando al atractivo arquitectónico por los aficionados. Aguascalientes. Pasada por destino confianza que tuvo en el patronato, que ahora entregarán los mismos resultados los que padres de casa cuando metan muchos goles con esta sangre. Destino bienvenido. Y todos los que han estado por muchos y muchos años de edad, aquí estamos sembrando pasto de los calientes. Y la verdad es difícil con sentimientos generales, pero es unas instalaciones que han visto mucho esfuerzo. Se han visto mucho sudor, se ha visto la presentación de algunos jóvenes, la culminación de algunas carreras. Y yo me quedo con ver la cara de los jóvenes en Bautitlán, que han llegado por primera vez a pedir una oportunidad a este equipo. Creo que eso es lo más bonito que me puede pasar como técnico y ser parte de la vida de ellos. Y que puedan realizarse como futbolistas y como personas. Hasta ahora este estadio es espectacular, hermosísimo, estoy feliz de regresar acá y haremos todo lo posible de ser dignos representantes de esta ciudad por medio del fútbol y espero ser triunfador como ustedes, triunfador como ustedes están durante décadas, la década de los 90. Ansiosos a la vez porque tenemos una ciudad nueva que ojalá y Dios quiera nos reciba con los brazos abiertos como lo ha hecho en los partidos que nos ha tocado jugar aquí, que nos den todas las facilidades para poder adaptarnos y poder. Bueno, pues un nuevo reto para tu carrera, estar en Necaxa, desde luego con una esperanza importante en Aguascalientes, ¿no? La verdad que sí, hay que aprovechar lo que es esta nueva plaza, ¿no? Realmente respirar nuevos aires es muy importante y quieras o no, esta ha sido una institución que me ha dado, gracias a Dios, la nueva oportunidad de volver al fútbol mexicano. ¿Se buscarán muchos goles, Milton? Se buscarán muchos goles, por supuesto, y volver a reivindicarme conmigo mismo, porque ya en años anteriores he sido goleador en los equipos y está la posibilidad nuevamente de agarrar esta senda, ¿no? Aprovechando la participación de Honduras en la Copa de Oro, ¿qué te ha parecido? Pues hasta ahora bien, aunque se haya perdido, yo creo que es un equipo que por la juventud que tiene hizo un buen partido, por ahí cometiendo unos pocos errores, pero yo creo que viendo bien el partido, pues Honduras dominó sobre todo el segundo tiempo y la verdad que, como dicen, ¿no? El que hace los goles es el que gana, lo hizo Brasil, por supuesto, tuvo que ganar y también necesitaba ganar, ¿no? Aunque Honduras también necesitaba ganar. Pero está la revancha contra México y que ojalá que se pueda ganar. Va a ser difícil, pero ojalá se pueda ganar. ¿Querrá regresar pronto a la selección, me imagino, ¿no? La verdad que sí, yo tuve pláticas con los compañeros, yo fui a visitarlos y la verdad que, bueno, muchos pues quisieran que yo estuviera ahí en este momento. Es un buen grupo, sobre todo por la alegría que existe y por supuesto hay que convencer al técnico, ¿no? Para volver nuevamente, pero hay que convencerlo jugando buen fútbol y por supuesto haciendo goles. Gracias, Milton. A ti. Gracias.
Bueno, todo un símbolo del Necaxa, ahora te retiras y vienes al cuerpo técnico, ¿no? Sí, pues muy contento, ¿no? Por la invitación de Raúl. Creo que es bonito después del retiro, pues seguir en la institución, ¿no? Una institución que me ha dado mucho deportivamente. Y bueno, ahora con este nuevo proyecto, yo creo que te digo, venimos ilusionados, tenemos muchos sueños, ¿no? Muchos sueños que realizar, y es un reto, pues, muy bueno, ¿no? Para sobresalir. Más allá de lo profesional, en lo personal, el cambio a Aguascalientes, ¿qué implica? Bueno, implica, o sea, lo lógico, ¿no? El cambio de familias, buscar casa, instalarnos, pero yo la verdad, he venido muchas veces aquí a Aguascalientes, se me hace una ciudad muy, muy bonita, la gente muy, muy agradable, muy cálida, y yo creo que no nos va a costar mucho trabajo adaptarnos. ¿Cómo sientes el tema de la portería con Rubén Ruiz Díaz y con Adrián Martínez, dos grandes porteros, ¿no? Sí, fíjate, lo estoy entrenando y la verdad estoy muy contento en trabajarlo, son dos gentes que ya tienen algo recorrido en el fútbol, tienen mucha experiencia y va a ser un bonito reto para ellos dos, ¿no? Que al final Raúl va a tener ese pequeño problema en a ver quién pone, ¿no? Porque ahorita en los partidos que han jugado en pretemporada los dos se han visto excelentes. ¿Qué da la idea después de lo que han sido grandes temporadas tuyas de que se te ha sacado el máximo jugo en Necaxa? Y uno esperaría que con Adrián Martínez y Rubén Ruiz Díaz pasara lo mismo, ¿no? Sí, ellos, te digo, son muy profesionales, tienen una gran experiencia ya recorrido en todas las canchas de México. Y bueno, te digo, va a ser un bonito problema para Raúl. Gracias. No. Bienvenido. Señor, bueno, pues la llegada a Aguascalientes es un hecho muy importante para Necaxa, ¿no? Sí, muy importante. Hoy tenemos un sentimiento encontrado en la nostalgia de partir ayer de nuestras instalaciones y la ilusión de llegar, que eso también es algo que nos motiva. Estamos en esa situación y hoy trataremos de adaptarnos lo más rápido posible a esta que es nuestra casa y conformar un equipo que sea congruente con esta ciudad. ¿Qué tan contento está con lo que se ha podido avanzar en cuanto al plantel? Estoy contento. Este viaje que he hecho a Argentina ha sido provechoso. El ver opciones, el ver jugadores me ha servido mucho. Me imagino que se pensará trabajar en fuerzas básicas importante en esta zona del país, ¿no? Sí, es una de las prioridades. Y poder debutarlos pronto, jugadores nuevos del equipo. Dios quiera, ojalá, creo que hay material, hay gente de aquí muy futbolera que desgraciadamente no ha tenido el escaparate y hoy nuestra obligación es eso, fomentar el deporte, pero lo mejor sería tener jugadores de aquí. Bienvenido y suerte, señor. Muchas gracias. Señor, ¿cuál es la posibilidad de que Zacatecas se convierta en la sede alterna del Necaxa? Yo creo que es viable, agradecemos la invitación y el que nos consideren, voy a checarlo con la Federación Mexicana de Fútbol. La verdad no había pasado por mi mente, pero sí queremos atraer a la afición de Zacatecas a este estadio. Ya hemos jugado en Zacatecas, jugamos la Copa Corona no hace más de año y medio. Nos trataron muy bien, nos gusta la ciudad, nos gusta la afición. Ahora esa afición se quedó sin un equipo de primera A. Qué bueno que nos puedan ver y los invitamos a que también asistan al Estadio Victoria para que comulguen con el equipo. Cuando sintamos que de Zacatecas apoyándonos, seguramente vamos a estar también jugando un equipo de la primera división en Zacatecas. Muchas gracias.